Con la celebración del Día de Muertos, es común encontrar en los diferentes puestos de la ciudad de La Paz el tradicional pan de muerto, el cual juega un papel importante en las ofrendas que familiares hacen a sus difuntos este próximo 2 de noviembre. Se caracteriza por simular la cabeza de un cráneo y al que se le ponen figuras encima, simulando los huesos de la cabeza de un difunto. Tenemos la bola previamente flojita, se aplasta, se le da su tamaño deseado. Entonces ya que está así, tomamos la masita. Dicha masa es la que simula los huesos del cráneo en la elaboración del pan de muerto. Arturo es panadero desde hace aproximadamente 20 años y afirma que para el 2 de noviembre ya tienen preparados como mínimo 1,000 piezas de pan de muerto para repartir en las diferentes tiendas y locales de la ciudad. Y pues la tradición es ponerle 3. Y ya que está así, nosotros le ponemos una bolita que simula la cabeza del muertito. Y ya se deja así. Y se deja fermentar hasta que doble su volumen. Digamos unas 2 horas o 3 horas. Una vez fermentado, se mete a un horno donde se cose a 150 grados durante un tiempo estimado de 2 o 3 horas. Sí, porque es una masa de levadura, entonces necesita su fermentación, que se infle para poderlo, porque no se puede cocer así directamente porque queda duro. El pan de muerto es una tradición que cada 2 de noviembre es recordada por los fieles. Además, no solo es el pan de muerto, sino la tradición de los altares, afirma el sacerdote Francisco Rodríguez, donde se acostumbra preparar la comida favorita del difunto. Es parte de la ofrenda que se le ofrece a aquellos que han partido. Y te decía, pues no solamente el pan, sino cuando vemos en varios estados de la República que siguen esta bonita tradición, pues vemos que está el lugar donde enterraron al ser querido, ahí está lleno de comida, de esa comida que te decía, pues que ellos sabían que a él le gustaba. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Mega Noticias.